de críticas por las redes sociales, por el poder de las redes sociales, como ha sido el caso de la hija de Victoria Rufo y ahora su famosa madre da la cara por ella. Ándale, a ver. A través de sus redes sociales, Victoria Rufo ha compartido un poco de su día a día, así como también fotografías con sus hijos José Eduardo, Anuar y Victoria. Y aunque su familia es muy querida por el público, también existen comentarios malintencionados hacia su hija, a la que han criticado en distintas ocasiones por su aspecto físico. La actriz reveló cómo es que toma estos insultos hacia la joven de 14 años. Me valen gorro. La verdad, a palabras necias, oídos sordos. Y la verdad no me engancho con cosas negativas ni malas. Sería absurdo porque aparte se esconden detrás de una foto que quién sabe si es, ¿no? No me engancho. La primera dama de Pachuca compartió cómo habla con Victoria acerca de este tipo de comentarios para que no le afecten en su autoestima. Yo con mis hijos platico mucho y lo mismo que te les contesté ahorita a ustedes. A ellos también les digo que a palabras necias oídos sordos y que no hagan caso. No tienen por qué hacerles caso. O sea, te vas a pelear con quién sabe quién, que dices, la verdad no me interesa. Pues sí. Mira, Vicky tiene razón, porque ahora la gente luego por esos hijos menores de edad los quiere mantener alejados de la vida pública por ese tipo de ataques. Y las redes sociales es lo más democrático que hay. Tú en este momento le puedes decir a Donald Trump, usted vaya a Chihuahua a un baile con su jefecita chula. Y él lo puede leer. Claro. Y él lo recibe. Y en el momento. Él lo recibe de manera simultánea. Pero también es la casa para mucho cobarde, mucho gandalla, mucho resentido social. O sea, ¿por qué meterse con Vicky, la hija de Victoria Rufo? Con la hija que ni famosa es y que no se dedica a nada de esto. Por eso, la hija de Victoria Rufo. No, que... Ah, exactamente, Vicky, exactamente. Vicky, pero bueno, Victoria. Tú muy bien, Victoria, tú sigue defendiendo a tu hija pues y no le hagas caso. Muy inteligente, ¿no? Claro. Porque es ignorar ese tipo de comentarios. Claro. Que son muy agresivos, es que luego son bien agresivos. Exactamente. Puedes creer lo que puede, ¿no? Afectar a alguien en las redes. La familia primero. Es que nada les embona, ¿eh? Ah, nada les embona. También. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.